Esas mismas 14 estaciones las recorrió María. Y nosotros, como católicos, ¿qué vamos a recorrer? En este tiempo especial, para mí tiene una connotación muy especial, el tiempo de Cuaresma. Uno tiene que hacerse propósitos. Y estos propósitos deben ser, si se quiere, un poco fuertes para ir a romper un poco la monotonía de nuestro día a día en tiempos normales. Privarnos de algo que nos cueste privarnos. Hacer algo distinto al resto del año. Y esto nos permite a nosotros aspirar que cuando llegue el final de la cuaresma, habremos participado activamente, no solamente asistiendo a la misa, a los oficios, sino nosotros como personas, qué nos propusimos y qué alcanzamos. Este signo de la cruz, que lo tenemos los católicos en nuestra frente hoy, ¿qué nos han dicho? Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Nos está hablando un poco más allá de la vida, de nuestra vida. No es simplemente el hecho de ponerse una cruz con ceniza, es mucho más que eso. Es pensar que efectivamente algún día no vamos a estar. Por eso decía, este es un tiempo de reflexionar y de tratar de encontrar muchas cosas que probablemente hoy las veo distantes, o tal vez nunca las consideré. Entonces, hay muchas cosas que se podrían hacer. Obviamente, cada quien tiene que acoplarse a sus tiempos de trabajo, a sus tiempos de descanso, pero involucrar, especialmente en el tiempo de descanso, ¿qué tal abstenerme un poco del uso de las redes sociales, por ejemplo? Eso depende de cada quien, obviamente, porque es algo que es individual. Y entender, ¿somos fieles a nuestra religión o solamente asistimos a la imposición de ceniza masivamente? Porque sentimos que si no lo hacemos, Dios nos va a castigar. Y eso no funciona. Lo vi hoy en la mañana cuando fui a la misa. A la misa y a la imposición de la ceniza. La gente que se puso la ceniza no fue la misma gente que comulgó. Y yo veía, la iglesia estaba llena, pero la comunión fue mucho menos. La marca de la comunión está por dentro, no está por fuera. Entonces, yo creo que ahí tenemos, y obviamente yo no quiero criticar, no es mi afán criticar a nadie, pero ahí tenemos una posibilidad. ¿Cuántos llevamos la ceniza analizando realmente lo que significa? Las palabras del sacerdote, cómo me llegan a mí en mi diario vivir. Y por otro lado, las ciertas limitaciones que tenemos en el sentido de privarnos
de algo que nos puede gustar. Hay gente que es carnívora, que come carne todos los días. Pues el día viernes no va a poder comer carne. Pero claro, eso queda libre albedrío de cada uno. Cada uno es libre de hacer y deshacer de su vida. ¿Cuántas cosas nos hemos privado en la vida? Me refiero a cosas positivas. Una vez que yo tuve que asumir el papel que me impuse y fui con la ayuda de Dios saliendo, es decir, dejar el alcoholismo, fue para mí y ha sido para mí 30 años y medio de no un sacrificio. Al principio sí, porque los malestares, la ansiedad, la tembladera y todas esas situaciones propias de quien deja una adicción eran traumáticas. Pero con el tiempo fue siendo lo que somos, lo más natural. O sea, a tal punto que si alguien al lado tuyo se toma un trago, es el problema de él. A mí no tiene por qué afectarme. Al principio, sí, yo no quería que en mi casa se bebiera. Hasta que un día dije, ¿pero qué estoy haciendo? Si el problema soy yo, no los que vienen. Y entonces empecé a brindar. El que quiera tomarse un trago, tómenselo con libertad. Obviamente que pasó un tiempo. Y ese tiempo fue el tiempo de madurar mi fortaleza, que solamente vino de Dios y de mi mentor en esto, como yo le decía a mi Ananías, Monseñor Federico Galeardo, que en paz descanse. Y él me hacía entender que el problema era yo y no los demás. Y es la verdad, yo era el del problema. Asimismo, y no quiero en ninguna manera que alguien tome como que esto es una, decir yo lo logré y todo. No, no, al contrario. Lo tomo con mucha humildad porque mañana puede ser otro día y podría caer. Yo lucho todos los días solo por hoy para lograrlo, lo que me comprometí a hacer con Dios y conmigo mismo, obviamente con mi familia. Entonces, ¿qué sucede en nuestra vida? ¿Cómo podemos darle a este tiempo, estos 40 días, una tonalidad distinta que no sea solamente ir al Vía Crucis, no sea solamente ir a la iglesia, sino yo? ¿Cómo transformo mi yo internamente? Dejo lo que más me gusta, está bien. Tengo un régimen de ejercicio, de alimentación. ¿Qué es lo que más me gusta y qué es lo que me voy a privar de algo que sí me gusta y que necesito y que me hace sentir bien? Disculpen que me ponga como primera persona en este momento. A mí lo que me gusta es antes de dormir comerme un chocolate. Todos los días del año. Excepto los 40 días de cuaresma. Me cuesta. Me cuesta porque lo veo ahí está, pero no lo puedo tocar. ¿Qué te propones tú hacer? Y veía como que hay unos cinco pasos como para poder decir, yo a este tiempo de cuaresma le voy a sacar el mayor provecho personal en relación a mi Dios, a mi familia y a mí mismo.
en esos tres ámbitos. Cuando lo hago de esa manera, al actuar, estoy actuando en beneficio de Dios, de mi familia y de mí mismo. Entonces, ¿qué es eso que puedo hacer? Para ello, el primer paso es lo que realmente quiero. Es decir, establecer aquello que para mí casi, casi que es indispensable. Obviamente, si se trata de medicina continua, por ejemplo, eso no entra en juego, porque tu salud y tu vida está primero. Entonces, ¿qué es realmente lo que quiero? Lo que quiero en sentido de sentido de propiedad. Lo que tengo, lo que quiero, lo que atesoro. Aquello que me cuesta. ¿Qué es lo que quiero dejar de hacer en estos 40 días? Una vez que lo identifico, y el momento que tú lo identificas, nuestro cerebro es una máquina perfecta, se encargará de ir bloqueándote. Es decir, eso lo voy a decir, voy a dejar durante estos 40 días. Si lo empiezas a decir tanto, tu cerebro empieza a bloquear. Pero aquí debemos contar con un elemento y con un personaje que siempre estará tratando de que no lo cumplamos. Sí, el demonio. En esta época leía un libro que en esta época el demonio está muy activo. Porque los viernes te dice, come carne si no te pasa nada. Hay más proteína, necesitas para los músculos y todo lo demás. O sea, te empieza a poner una serie de pruebas. De repente pasas por un sitio y hueles, alguien está cocinando, friendo una carne y hueles y te dices, qué rico, cómo me gustaría. Pero si tú lo identificaste, eso queda fuera de juego para ti en estos 40 días. ¿Cómo lo identificas aquello? Hay cosas que son tajantes que no se pueden, como los viernes carne. Viernes y hoy, miércoles, ayuno. He identificado el objeto, eso que casi casi no puedo vivir sin ello, y cómo siento que me afecta o me va a afectar dejarlo por estos días. Tengo que prepararme y saber que realmente eso es lo que queda fuera. El segundo paso es preguntarte, ¿y por qué quiero hacer esto? ¿Qué espero al final? ¿Por qué quiero hacerlo? Tal vez para ser mejor. Tal vez para ofrecer un sacrificio de algo que me duele realmente hacer. Me pone mal, pero al fin y al cabo, yo lo decido. Y aquí entra en juego algo muy importante, que es mi libertad. Porque yo no puedo ser preso de un objeto. Yo no puedo ser preso de un alimento. Como ser humano, tengo mis errores, mis virtudes. Pero, ¿cómo promover esas virtudes? Perdón. ¿Y cómo eliminar esas debilidades? Perdón, esas debilidades que tengo. Resulta que
Ese análisis del por qué quiero hacerlo es lo que te va a servir como ese bastoncito para todos los días recordarte que eso tú lo escogiste. Y saber que tú tienes la posibilidad, solo tú tienes la posibilidad de echarlo abajo antes del tiempo, antes de que se cumpla el tiempo. Y sabes también, tienes que tener muy claro que si decides en el día 20, han pasado 20 días, no vas a poder volver a empezar de nuevo porque esos días ya pasaron. Entonces tiene que ser algo, bien, ¿por qué lo quieres hacer? Claro, tienes otra alternativa, no lo hagas, es tu decisión. Y después tienes en el tercer paso, si te comprometes a hacerlo, ¿cómo lo vas a hacer? Para esto, hay algo que se llaman seguros. No es un seguro de vida, no es un seguro de auto, no, es seguros. Es decir, yo voy poniendo ciertas trabas en mí para evitar caer. Sin llegar a tener dependencia de eso, de esas trabas que estoy poniendo. Por ejemplo, en la época, al inicio de haber salido del alcoholismo, obviamente que tenía mucha ansiedad y las ganas de tomarme un trago no era fácil manejarlo. Y el doctor que me vio, un psiquiatra, me dijo, ten siempre agua en el sitio donde estés y ten agua en abundancia. Y toma el agua, el vaso de agua, tómala en forma pausada, porque tú estás luchando contra la ansiedad. Si tú te lo tomas rápido, ¿qué es lo que va a suceder? Te vas a terminar las jarras muy rápidamente y vas a tener que ir nuevamente a llenar las jarras. Es tener una disciplina. Y era tan interesante que yo tenía que tomarme en momento, cuando estaba al límite de la ansiedad, tenía que tomarme un vaso de agua grande, vaso cervecero de agua, ¿ya? Si quería al ambiente o si la quería helada, a mí me gustaba helada. Y tenía que tomármela meditando y pensando cómo esa agua entraba a apagar el fuego que yo tenía dentro. Y así hacía que esas tres jarras de agua que tenía duraran todo el día. Porque la condición es que no podía tomar más de tres. No porque me hacía daño, no, tenía otro impedimento. Entonces, o me tomo las tres jarras en una hora y me tengo que ver 23 horas sin agua, o si tomo el agua conscientemente, el vaso grande, poco a poco para ir mitigando la ansiedad, llegaré a tener agua para todo el día. Y él me decía, el doctor, haz de cuenta que estás en el desierto y que se te entrega una porción de agua y que tiene que durarte 24 horas que toma cruzar el desierto. Tienes que hidratarte. Entonces, como ustedes ven, hay metodologías para poder lograr los objetivos que nos proponemos. La otra cosa que era importante es ir rayando cada día en el calendario. O sea, hoy en la noche, en un rato más, voy a rayar el día de hoy, 14 de febrero.
que tiene la connotación de ser el día del amor o de la amistad, un día de romántico, si se quiere, un día especial. Pero la cuaresma tocó hoy, por lo tanto, la rutina mía, pues, empezó hoy día. Anoche, ¿qué hice? Me comí 3 barras de chocolate. ¿Para qué? Para despedirme. Hay un cuarto punto que dice, ¿qué te propones hacer para lograrlo? ¿Cuál es tu propósito para lograr ese objetivo? Obviamente, propósitos que dependan de ti, que dependan de Dios, que dependan de la gracia familiar. Todos los seres humanos buscamos la felicidad. Entonces, sí, pero la felicidad, para conseguirla, hay que caminar un gran tramo. Entonces, no todo es color de rosa, y sabemos. Pero si yo hago ese compromiso, no lo hago con los demás, ojo, lo hago conmigo mismo, por lo tanto, yo me voy a juzgar a mí, tanto si lo logro como si no lo logro. ¿Y me va a frustrar si no lo logro? Sí, me va a frustrar. Ya lo he hecho, sí lo he hecho. Yo tengo haciendo esto prácticamente 25 años. Y el hecho es que la familia, mi familia empleada, se han ido alineando en que tienen que dejar eso que más les gusta en este tiempo de cuaresma. Entonces cada uno tiene como competencia, ¿no? Yo tengo 5 elementos hoy que ya no los, que en cuaresma no los voy a tomar. Los últimos años he ido agregando un esquema, no solamente al licor, que eso está por fuera, ya no juega para mí. El chocolate, pero también me gustan mucho los dulces, los postres, y también quedan afuera. Como poco arroz, pero el arroz también queda afuera. Y yo en la noche también como unas como galletitas especiales, también quedaron afuera. Tomo bastante café. Entonces, una de las cosas que he hecho es, que me he propuesto, es bajar la dosis de 5 cafés diarios a 2 cafés diarios. Porque no dejo el café, porque el café es un gran antioxidante para el corazón. Entonces, ¿qué hacer para lograrlo? El primer día va a ser fácil, pero cuando llegas al décimo día, vas a empezar a tener ansiedad y probablemente te va a cambiar el genio. Muy probablemente te cambie el genio. Pero ahí es donde está el compromiso que hiciste. Ese compromiso contigo y con Dios de lograr el objetivo. Y el quinto paso, hay que añadir un condimento especial para el día que termine esto, que no necesariamente es repletarte de lo que no, no. Ahí viene el tema de la mesura, es decir, yo voy a volver a ser normal, que tampoco uno deja de ser normal, pero voy a seguir con eso, pero voy a hacerlo en una forma ascendente, es decir, no todo de golpe. No te puede caer mal. Entonces, ese es el premio filosófico de estos 40 días. Porque has logrado lo que te propusiste
Hoy, 14 de febrero. Ir viendo el final, a veces eso no es bueno, porque empieza ahí a funcionar ese personaje que no queremos que se meta en nuestra vida. Tenemos que tener claros conceptos y afirmaciones de lo que queremos llegar, ser y hacer. Cuando Dios nos da las alternativas en nuestra vida, es cuando nosotros aceptamos y tomamos esas opciones. Porque esto puede ser para nosotros un concepto de disciplina, un concepto de mirar las cosas de una forma más pausada. Son 40 días. Multiplícala por 24 horas y aparecen una gran cantidad. Y no veas cuánto falta, sino cuánto has recorrido. Porque la gente enseguida dice 40, me faltan 39, me faltan. No, he superado uno, he superado dos, he superado tres. Y eso te va a dar esa fuerza para ir adelante. Tienes que tener una visualización clara de que este ejercicio que te propongo implica una preparación, no física, es una preparación mental, diaria, porque esa preparación mental diaria te va a provocar crear fortalezas alrededor tuyo para que aquel personaje no se meta en tu vida. Si escogiste bien lo que quieres hacer, vas a visualizar el efecto de haber escogido bien durante el transcurso del tiempo. ¿Cómo te va a ir en estos 40 días? ¿Cómo te fue una vez que termines? ¿Qué lograste? ¿Cómo lograste? Y la pregunta del millón. ¿Lo volverías a hacer? Porque llega un momento en que uno dice, ya no es cuaresma, pero quiero extender el plazo. ¿Qué tal si te gustó tanto el ejercicio que decides que no sean 40, sino 50 días, o 80 días, o 6 meses, o un año? Todo dependerá de cómo te visualizas tú en esa necesidad que tú pudiste haber tenido, que era muy fuerte, y que lograste, para hablar un término, domesticar. ¿Por qué? Porque lograste ganar una lucha contigo mismo. Eso es algo sumamente importante, porque aquí no estoy luchando con nada exterior. Estoy luchando con mi mí, contra mí. No me estoy privando de las cosas, porque generalmente cuando uno se priva de algo es porque en exceso te hace daño. Chocolate, ejemplo. Te sube el azúcar. Te puede afectar el hígado. Y puede tener muchas cosas colaterales. Pero, la segunda conclusión que sacas de esto es qué bueno poder llevar una especie de diario para ir anotando, no solamente en esos 40 días, sino adelante. Y eso se llama tener una cultura de vida, para que de cuando en cuando mires, abras al azar una página y encuentres en día tal algo sucedió que me hizo
esto es un ejemplo, pensar que había escogido bien aquellas cosas que iba a sacrificar. Pero tenemos que tener claro que a veces, con la ansiedad de que ya termine rápido el tiempo y un poco el apoyo de aquel personaje, lo convertimos en una obsesión. Y esa obsesión es querer alcanzar algo que está muy distante, pero puedes utilizar otro tipo de argumentos o de herramientas para llegar más rápido, que generalmente no están en el nivel de la ética y del profesionalismo de cada uno. Además, llevar un diario te permite la eficacia para escribir lo preciso, porque cuando tú escribes mucho, al principio vas a ver que escribiste 4 páginas, pero el último día, el 40, apenas escribiste 2 líneas. Entonces, más vale que cada día escribas 3, 4 líneas y no más. Y vas a ver que ahí empieza a tener un efecto. Eso. Y una de las cosas lógicas que vas a ir anotando es cuánto me costó mantener eso el día de hoy, pese a que hubo muchas tentaciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado festejando el final del año? Yo con mis 74 y próximamente 75 años. Y obviamente tengo que restarle los primeros años que no tenía conciencia. Digamos, los últimos 60 años, 64 años, he podido participar del contar esos últimos 10 segundos antes de que llegue el nuevo año. ¿Y qué nos hace feliz? El abrazo, por ejemplo, la felicitación. Pero mi padre cumple justamente este próximo sábado 11 años de haber fallecido. El primer año de mi padre, esos últimos 10 segundos del año 2013 fueron muy cargados de emotividad, pero también llenos de optimismo para que el próximo podamos llevar la pena, pero no quedarnos enfrascados en la pena. Estos métodos dependen y tienen siempre la marca, tu marca, lo que tú eres y lo que quieres ser. Y te podrá dar esa satisfacción interna, que créanme, la he vivido, gracias a Dios, de haber cumplido con lo que yo me prometí. Y no se lo prometí a nadie. Bueno, a Dios sí, pero lo que yo me comprometí. Y las primeras horas después que se cumplan los 40 días, que es el domingo de resurrección o de gloria, veremos que podemos haber bajado de peso, que podemos haber aprendido un método de vida distinto, que podemos tomar las cosas con más tranquilidad, pero principalmente valorar cada minuto de vida que tenemos y valorar a todos los que están a nuestro alrededor y que han sido nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque cuando uno toma esta decisión, uno lo comunica. Mi esposa, por ejemplo, dice, no, los postres quedan eliminados, pero
Nosotros no podemos cambiar la cultura de los demás. Además, no todos están en el mismo patín. Entonces, ¿qué? En vez de cuando ir a un sitio, obviamente si es de confianza, no todos han hecho el mismo, todos se han propuesto lo que yo me propuse. Entonces llevo una fruta y me como una fruta. Pero créanme, hermanos, que cuando ya uno lo vive y lo ha pasado algunos años, esto se convierte en realmente un buen ejercicio para decirle a Dios cuánto lo quiero y cómo estoy viviendo esta cuaresma, que es distinta a cualquier día ordinario, en que estoy haciendo cosas nuevas solamente para halagar a Cristo, y que estoy tratando siempre de buscar que Él esté conmigo, que me acompañe en este camino que me he forjado, y que me permita cumplir el objetivo que lo estoy haciendo para Él. Hoy voy a proceder a decir, pasé el primer día. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta cuántos días pasan y no cuántos días faltan. Fíjese en lo relativo. Faltan, cuando se cumpla hoy, faltarán 39 días. Cuando se cumpla hoy, serán 2 días. Entonces, 39 uno lo ve lejísimo. En cambio, dos ya pasaron. Y como el pasado está atrás, el presente es el que importa y el futuro no llega, todo esto nos permite ampliamente disfrutar de lo que podemos hacer en nuestra vida. Yo les quiero pedir, hermanos, que nos acompañen en todos los programas de este tiempo de cuaresma, a donde vamos a estar enfocados en esto que es parte de nuestra religión y es una parte importante, así como fue el nacimiento de Cristo. También esa cruz del Vía Crucis nos dará la fuerza para tomar los próximos 3 trimestres que quedan por delante de este año 2024. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que Dios los bendiga, hermanos, y será hasta el próximo día, miércoles. Bendiciones.